el señor David Sánchez aquí en Sin Censura. Hola, buenas tardes. Mi nombre es David Sánchez. Les hablo desde Los Ángeles, California. Quisiera pedirles de favor, por parte de ustedes, que son nuestro medio, que nos representan a todos los paisanos de acá en Estados Unidos, para hacernos escuchar. Y en este caso quisiera hablar sobre el proceso y los requisitos para tramitar la credencial de elector. Para mí, pienso que son muchos requisitos para poder tramitar la INE. Por ejemplo, yo cuento con mi pasaporte americano, mi CURP y mi cartilla militar liberada, mi licencia de manejar de California, y ni así puedo procesar la credencial de elector. Requisito número uno, el acta de nacimiento. Yo una vez necesité el acta de nacimiento cuando me fui a casar a mi tierra natal en Nayarit. De ahí en más, nunca más la he necesitado. Ahorita no sé ni dónde está. ¿Por qué es requisito el acta de nacimiento si la CURP es constancia de que está el acta de nacimiento vigente en los libros, en la presidencia municipal o en cualquier oficina gubernamental? Es la constancia. Ahora, mi pasaporte dice que soy de nacionalidad mexicana. Con eso yo pienso que es suficiente para poder tramitar. Según escuché que en Chicago es necesario tomar las huellas de los 5 dedos para poder tramitar el INE, y pienso que aquí va a ser lo mismo y en todos lados. Yo pienso que es como una tarjeta de identificación personal nacional y no una credencial para votar. Así es de que les pido por favor que nos ayuden. Otra cosa, piden un requisito de domicilio. Muchos paisanos vivimos con parientes o vivimos en una casa que no tenemos ningún documento que acredite dónde vivimos. Nomás contamos cuando mucho con una credencial consular o lo que sea, si es que vamos al consulado. Otra cosa, para tramitar cualquier documentación en el consulado mexicano, los paisas que trabajan en los campos, en las ciudades, o que tienen un trabajo de 8 horas, no alcanzamos a ir al consulado. ¿Por qué? Porque tienen el mismo horario que nosotros tenemos. Y para ir a tramitar un documento perdemos todo el día. Hay que pedir un día de permiso para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque el consulado no está a la vuelta de mi casa ni está a 10, 5 minutos. No. A veces nos queda como media hora, una hora de camino. Aparte hay que llegar a hacer la tramitación y presentar documentos, y en eso te llevas máximo mínimo de 8 a 6 horas. Ahí se las dejo, por favor, para que nos ayuden y a ver si se puede hacer algo. Saludos, hasta luego. Hola, buenas tardes, Sin Censura. Les habla David Sánchez desde Los Ángeles, California. Quisiera a Toño, por favor, y a todo tu equipo, que nos ayuden para poder procesar la credencial de elector a todos los paisanos. Yo pienso que son muchos requisitos. Acabo de hablar con Vicente Fernández afuera del consul. Perdón. Se refería a Vicente Serrano, pues que uno piensa ahí en Chente Fernández. Pero bueno, querido David, qué bueno que nos pueda contactar de esta forma el querido señor don David Sánchez. Concuerdo con usted en muchísimas circunstancias. Rápidamente, antes de que vayamos a platicar de las injusticias que ocurren en esta burocracia estúpida para sacar nuestra credencial de elector o hacer cualquier otro tipo de trámite, porque estoy completamente de acuerdo con usted. Le voy a dar los requisitos a usted que nos ve y que nos escucha para tramitar nuestra credencial de elector.
en primer lugar sepa que lo tienen que atender, y disculpe la palabrota, a huevo, que no necesita cita, que lo tienen que atender a huevo, así, y lo digo con mucha fuerza, lo tienen que atender a huevo. Pase lo que pase, lo tienen que atender en el consulado de aquí al 20 de febrero. Sin embargo, tenemos hasta el 20 de este mes, y algunos consulados dicen que hasta el 15 de este mes de enero, para que podamos tramitar esa credencial de lector y que nos llegue a tiempo con tal de que la tengamos que activar y registrar en el padrón electoral para poder votar en las elecciones de junio. Le explico cómo está la circunstancia. Lo tienen que atender a huevo porque se determinó que no se necesita cita para sacar la credencial del lector y que tendrían que realizarle el trámite en los horarios de atención a usuarios, a paisanos que tiene cada consulado. Es decir, si un consulado abre de 9 a 1 y luego se van al lunch de 1 a 3, pero luego regresan de 3 a 5, a usted le tendrían que atender de 9 a 1 de la tarde. Ese es un ejemplo, Usted podría llegar con sus documentos a tramitar su credencial de elector de 9 a 1 de la tarde o de 3 a 5 y en esos horarios lo tienen que atender. Nada de que ya no hay lugares, nada de que regrese mañana. No, lo tienen que atender, pase lo que pase. Esa es la realidad. Así está determinado. Si de pronto empiezan con eso de que es que ya se acabaron los lugares, es que ya es muy tarde, usted saca su teléfono, se lo pido por favor encarecidamente, saque su teléfono celular, grábelos y dígales, a ver, díganos esto ante las cámaras de Sin Censura. Y si de pronto le salen con que está usted en propiedad privada, no puede grabar, les discúlpeme, esta no es propiedad privada, esta es propiedad de la nación. Un consulado es una representación diplomática de nuestro país y estoy en estos momentos en estricto sentido en México y puedo grabarla a usted. Bueno, creo que hubo un problema ahí con el sonido, mi estimado Toño. Parece que hubo un problema ahí con el sonido. Se congeló. Ah. A ver, sí. Así es, mi estimado Toño. Parece que se congeló su imagen. Ahí, si la gente me está escuchando, pues ahí están viendo las imágenes cómo es. Para hacer eso de la credencial. Ya, creo que ya está. ¿Qué pasó, ¿Quién sabe qué pasó? ¿En dónde me quedó, don amigo? ¿Sabe usted más o menos dónde me quedé? Pues estabas hablando sobre todo esto del procedimiento y que se grabe y que puede grabar, que no es ilegal. Exactamente. Le decía a usted que si de pronto usted empieza a grabarlos cuando le digan que ya no hay espacio y etcétera, y le dicen a usted que están en propiedad privada, les diga que eso es una mentira. No están en propiedad privada. Son nuestras representaciones diplomáticas en el extranjero, los consulados, y son propiedad de la nación. Es decir, en estricto sentido, usted estaría en México. Sepa eso. Está usted en México. Entonces, usted le tiene que decir eso al funcionario. Decirle, mire, esta no es propiedad privada. Esta es propiedad de México. Yo como mexicano, esta es mi casa. Y usted es una funcionaria pública y por eso sí lo puedo grabar. Así que, si usted díganos por favor ahora ante las cámaras de Sin Censura, ¿por qué no me quiere dar usted el trámite? ¿No? Y nos manda el video, con mucho gusto aquí lo ponemos, pero insistimos, efectivamente tiene que presentar 3 documentos que para muchas personas pues son una fiaca, ¿no? Pero estos son los requisitos y ahorita vamos a platicar de cómo podemos cambiar esta situación, ¿no? Los requisitos son el acta de nacimiento, una identificación oficial con fotografía, y esta puede ser cualquiera, puede ser el pasaporte, la matrícula consular, e incluso una identificación expedida aquí en los Estados Unidos como una licencia de conducir, es lo que nos han planteado, y un comprobante de domicilio reciente de más de tres meses, con la aclaración de que puede ser un comprobante que no tenga su nombre. No es necesario que venga su nombre ahí, ¿no? Ahora bien, señoras y señores, muy, muy importante esta circunstancia, muy, muy importante. Estoy totalmente de acuerdo con usted, querido David.
Sánchez, que nos manda estos videos desde, que nos manda su comentario desde Los Ángeles, California. Completamente de acuerdo con usted en que la burocracia en los consulados y para la tramitología de varias circunstancias, empezando por la credencial de elector, siguiendo por la matrícula consular, el pasaporte, o por ejemplo registrar a nuestros niños como ciudadanos mexicanos y nacieron acá en Estados Unidos, que está también, a mí, o sea, nos la hicieron, en todos nos la hacen cansada, es una, hay una serie de planteamientos ridículos y verdaderamente intransigentes para nosotros como paisanos que radicamos en otro país, en lugar de que el consulado sea un facilitador de lo que, pues vamos, estos trámites, es un bloqueo absoluto. Esa sí es la realidad. Si usted tiene su pasaporte, pues evidentemente es mexicano, lo sacó de alguna otra forma con su acta de nacimiento. No se necesitaría una nueva acta de nacimiento para poderlo identificar a uno. No tiene ningún sentido que pida el acta de nacimiento, además un pasaporte o una credencial del IFE, ¿no? O sea, y ahí está el documento. No se explica uno, pero esos son los requisitos y no le van a hacer el trámite a menos que usted presente un acta de nacimiento. Nos informan por ahí muchos abogados y juristas que es posible obtener el acta de nacimiento en varias vías. Esto, mire, voy a buscar yo la posibilidad de que nos comuniquemos con alguna persona especialista al respecto para ver cómo es que uno puede conseguir su acta de nacimiento estando acá en los Estados Unidos. Me parece que hay posibilidades en algunos casos, siempre y cuando podamos ir a una página de la Secretaría de Gobernación proporcionando nuestro CURP, y así se despliega el acta de nacimiento, ¿no? Me parece que así se puede hacer, o se puede ahí mismo en el consulado solicitar, etcétera, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo con David Sánchez. No deberían imponernos esta, pues, necesidad si uno está presentando el pasaporte. Vamos a ponerlo así. Si de pronto una persona solamente puede identificarse con la licencia de conducir acá en Estados Unidos, tendría que, de alguna u otra forma, demostrar que es mexicano o mexicana, ¿no? Con otro documento. Bueno, pues ahí dice uno, ok, ahí sí le podría utilizar el acta de nacimiento, ¿no? Pero si ya está presentando el pasaporte, la matrícula consular, la credencial del elector, pues entonces, ¿para qué se necesita el acta de nacimiento, ¿no? Pero bueno, pues así están las cosas, así está la circunstancia. Y le digo, para todos los trámites es la misma, ¿no? Ya están dando citas, ya están... Me estoy congelando mucho, ¿verdad? Yo sigo, sí, estoy congelado otra vez. Ah, sí, la imagen. Ahorita sí te escuchas, Toño, pero sí, tu imagen parece que se congeló otra vez. Híjole, no sé qué está pasando, ¿eh? No tengo ni idea qué es lo que está pasando. Me está mandando por ahí Rafita, Rafita Herrera, quien le mando un saludo y todo mi cariño. Nos está mandando por ahí una información para poder tramitar el acta de nacimiento. A ver, se lo voy a mandar ahí por ahí a don David para ver si nos lo puede desplegar. No sé qué está pasando con mi compu, yo no le he movido nada, ni siquiera está desplegado nada, ¿no? ¿Sigo al aire, don David? Sí, sí te escucho, nada más está congelada tu imagen, pero parece que ya se descongeló. Bien, entonces, mire, le voy a mandar, don David, esto que nos manda el queridísimo Rafita Herrera, a quien le mando mi cariño, de verdad, todo mi cariño, mi querido Rafita Herrera. Cómo lo extrañamos aquí en Sin Censura, yo se lo dije en Navidad, cuando vaya a México, a él es la primera persona que voy a ver y con él me voy a tomar una cervecita. Pero bueno, ahí nos está mandando el queridísimo Rafita Herrera una página que da la forma en la que uno puede sacar su acta de nacimiento. Pero insisto, no tendría que ser así. Tendría que ser facilitadores. Y además, con circunstancias que son pues del sentido común, ¿no? Por ejemplo, a mí, como me la han hecho cansada para poder registrar a mi segundo hijito por varias circunstancias, ¿no? Porque
pues un común, como es un bebé de un año y medio, no tiene una identificación oficial, ¿no? Entonces le exigen a uno que lleve algo que no existe aquí en Estados Unidos, una ficha, ellos quieren siempre una ficha del hospital o el consultorio en el que se atienden los niños menores de 7 años, que traiga la foto del niño y que traiga un sello del hospital sobre la foto del niño y la firma del doctor. Y uno pide eso en un hospital, uno pide eso en un consultorio, pues dicen, es que esto no existe, señor, ¿no? Entonces uno tiene que hacer esta circunstancia y etcétera, ¿no? Y en estos momentos yo me estoy enfrentando a una circunstancia difícil, puesto que en el acta de nacimiento de mi niño, a pesar de que nosotros se lo solicitamos a los al condado y al estado de Missouri, en nuestro middle name, como se le llama, en nuestro nombre, en nuestro segundo nombre, a mi esposa y a mí, nos pusieron solo la inicial, como hacen aquí en Estados Unidos. Y a pesar de que yo estoy presentando pues la realidad de que es mi hijo, mi hijito, ¿no? Tengo su acta de nacimiento, que vivo con él y etcétera. A pesar de que les estoy demostrando lo obvio, me piden que vaya con el estado de Missouri y les exija que me cambien su acta de nacimiento y le pongan en lugar de la inicial el nombre, el segundo nombre, tanto mío como de mi esposa, para que puedan concordar y pueda convencer yo al gobierno mexicano de que verdaderamente mi hijo es mi hijo. Hubo un funcionario, por supuesto, por ética periodística, no voy a decir quién, ¿no? Pero hubo un funcionario que incluso me dijo que no era mexicano hasta que tuviera su acta de nacimiento, y ahí, disculpe la palabrota, verdaderamente me encabroné, le dije que eso no es cierto, que los niños, donde quiera que nazcan, si son hijos de un padre o madre mexicano, en cualquier parte del mundo en la que nazcan, son mexicanos, de acuerdo al artículo 30 de la Constitución, de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si nacen en territorio nacional, es el jus soli, son mexicanos inmediatamente. Si nacen en cualquier parte del mundo de padre o madre mexicanos, es el jus sanguini, así se le llama, ¿no? Son también inmediatamente mexicanos. Nada de que hasta que tengan el trámite, no, pues eso es ridículo. Inmediatamente ya son mexicanos. Y por obviedad, pues no tendrían que hacer este tipo de circunstancias. Me explicaban por ahí que hay mucha gente que quiere registrar a sus hijos como mexicanos y no lo son. Bueno, hay otras formas de determinar este tipo de fraudes, ¿no? No con las obviedades. Si uno tiene el acta de nacimiento y uno vive con ese niño y etcétera, y es su hijo, pues es ridículo, ¿no?, que pidan este tipo de circunstancias. Pero a todos nos pasa, ¿eh? Todos nos enfrentamos a este tipo de circunstancias. Yo voy a tener que aventarme un tiro ahora con el gobierno de Missouri para que me cambien el acta de nacimiento de mi niño, ¿no? Con tal de que yo pueda convencer al gobierno de México de que sí es mi hijito, ¿no? De que sí es mexicano. En lugar de que tuviéramos nosotros la facilidad de parte del consulado de poder registrar a nuestros hijos como mexicanos por orgullo, ¿no? El orgullo que sentimos como mexicanos, ¿no? Provocan que muchas veces los papás o los mismos mexicano-estadounidenses, hijos de mexicanos, digan, ay, pues si yo puedo sacar más fácil mi pasaporte estadounidense, pues ya nada más utilizo ese y se acabó, ¿no? Imagínense. Eso evita que tengamos de alguna otra forma, que nos podamos identificar, que ellos sientan esa idiosincrasia, ¿no? Pero bueno, así son. Yo estoy de acuerdo con usted, David, y con usted que nos ve y que nos escucha, en cualquier parte de la Unión Americana y del mundo, de México, de verdad que sería muy, muy importante que se pusieran las pilas, que hubiera algún tipo de reforma en cuanto a la tramitología, porque esas circunstancias son ridículas. Si uno presenta la credencial del lector, el pasaporte, la matrícula consular, ¿para qué tiene que presentar además el acta de nacimiento? Pero bueno, mientras tanto, esto es lo que hay, señoras y señores, y tenemos que luchar por votar en las elecciones. Tenemos que luchar por votar en las elecciones. Ni modo, nos la están haciendo cansada, ni modo, hay que apechugar. Y acuérdese, tenemos hasta el 15 de este mes, según algunos consulados,
para tramitar nuestra credencial de elector, con tal de que nos llegue a tiempo, porque aparte es otro trámite, ¿no? Para que podamos activar la credencial y registrarnos en el padrón electoral. Por eso es que sepa que este sábado 13 de enero, este sábado 13 de enero, ya en cosa de días, habrá una jornada mundial sabatina en todos los consulados de México en el mundo, van a tramitar la credencial de elector este sábado. O sea, usted puede ir de lunes a viernes a los consulados, están abiertos de lunes a viernes. No está, a veces hay jornadas sabatinas, pero este sábado en específico solamente se va a tramitar la credencial del elector en todo el mundo, en todos los consulados de México en el mundo, para que vaya usted y se saque esta, su credencial del elector. Ahí están los datos, la ha puesto David, necesita, insisto, el acta de nacimiento, una identificación oficial con fotografía que puede ser pasaporte, matrícula consular, el IFE anterior o bien una... Don David, pónganoslas, amigo, pónganoslas para que la gente las vea. No, ahí esos menos. El acta de nacimiento, una identificación oficial que puede ser el pasaporte, la matrícula consular, el IFE pasado, o bien, una licencia de manejo de acá de los Estados Unidos y un comprobante de domicilio reciente de no de más de 3 meses que no necesita tener su nombre. Acuérdese, eso es muy importante. No necesita tener su nombre y exija, mire, traiga su teléfono así, así, venga usted así, ya tráigalo en la cámara así para que en el momento en el que le digan que no le van a hacer el trámite, diga, a ver, dígame que no va a hacer el trámite aquí ante las cámaras de Sin Censura, ¿no? Por favor, y nos mande el video, aquí lo vamos a poner. ¿Cómo vas a poner el siguiente?